Hola chicas, bienvenidas un día más al canal, ¿vale? Mi nombre es Inma, para aquellas que vengáis de nuevo. Y en esta ocasión pues quería enseñar toda aquella ropa que he ido comprando a lo largo del mes de agosto, ¿vale? Y primero de septiembre para la pequeña, ¿vale? Para Inma, que tiene ahora mismo 20 meses, ¿vale? Así que nada, espero que os guste y que os quedéis a ver el vídeo. Vale, pues lo primero que voy a empezar es por la ropa deportiva, ¿vale? La que suelo comprarle todo cuando inicia el curso, ¿vale? La guardería. Y bueno, pues para ello me fui a Decathlon. En él, lo primero que le compré fueron estas deportivas, ¿vale? Están a $14.95. Y la verdad es que me resultaron súper cómodas, ¿vale? Se las probé allí a la peque y le quedaban bastante bien. Así que, bueno, ya veremos cómo le va a ella. También le cogí este chanda y este, ¿vale? Le cogí estos dos chandas a Emma. Los dos vienen enterizo, ¿vale? Vienen con el pantalón y la sudadera, ¿veis? Vienen enterizo. Uno me costó este, ¿vale? Que se lo cogí un poquito más grande porque era la única talla que quedaba. Se lo cogí desde de 2 años, ¿vale? Con el objetivo de que, bueno, le dure un poquito más. Y se lo cogí porque estaban de liquidación, ¿vale? En últimas tallas y costaban costaba el chanda $4.99. Y este, que aún está, ¿vale? Este sí es de esta temporada y está aún, está a $6.99, ¿vale? La verdad es que está muy bien y me salió muy baratita la compra. Ahora seguimos con Primar, ¿vale? En Primar, ¿vale? Compré bastantes cositas. Lo primero, bueno, os voy enseñando esta. Unas mallas para la peque. 4 euros, ¿vale? Ella ya, cuando la vio, tenía una exactamente igual. De 0 meses que le regaló mi hermana. Y bueno, ella sigue con sus mallas, con sus leggings de vaquero. También le cogí este. Vale, me parece, vamos, esta compra me encantó porque, bueno, por fuera es impermeable, ¿vale? Y por dentro tiene así, es de pelito, súper suave y lo mejor, bueno, el precio, porque eran 13 euros nada más, ¿vale? Y también tiene su gorrito y todo, y el color me encantó, la verdad que estaba súper bien. Después para pijama, ¿vale? Le compré este, ¿vale? Que viene a juego con un gorrito, pero vamos, ya los gorritos no se le va a aguantar. Y este en concreto, mira, este no os puedo decir el precio porque además es que creo que tuve problemas porque a la hora de cobrarlo no venía etiquetado. Pero vamos, como mucho saldría a lo mejor 6 euros, 8 euros, ¿vale? No salía más. Y después este venía en un pack, ¿vale? Eran estos dos, vienen juntos. Y este sale a 10 euros los dos, ¿vale? Estos sí son gorditos, ¿vale? Porque se los he cogido gorditos porque normalmente es más, se destapa muchísimo por las noches y eso, y se lo he cogido pues así gordito de cara al invierno. Y la verdad que el modelo me encantó, tanto de uno como de otro. En Primar también cogí de calzado, ¿vale? Esta zapatilla, ¿vale? Que me parecieron, la verdad que bastante bien, graciosas y para estar por casa también, a 3,50 euros, ¿vale? está bastante bien. Estas botitas, ¿vale? Que también, al igual que las mallas, se las regaló mi hermana, y cuando ella nació también tenía unas así chiquititas y de 0 meses que no llegó ni a utilizarse, vamos, como ni mancharse porque no andaba, claro. Y bueno, y estas botitas que me costaron 6 euros, así que están geniales.
Y por último, de primar, mi madre le cogió estas botas, que ella está como loca por estrenarlas, que son de la Patrulla Canina. Y estas salieron a 14 euros, ¿vale? Quizá es la compro más cara, pero bueno, le encantaron. Y la verdad es que están muy chulas, me gustan mucho. Ahora pasamos a Esfera, ¿vale? En Esfera le cogimos este chaleco, que me encanta. Estaba a 50% y costaba 15,99 y me ha costado 7,99, ¿vale? Me encanta. Le cogí después esta camisa, que creo que es, vamos, combinable con mil, ¿vale? Tanto con vaqueros como con demás pantalones. Y bueno, tiene al ponerla también algunos braguitas o algo con leotardo, también deben de quedar súper chulo. Y bueno, esta es de nueva temporada, esta no es de rebaja y esta salía a 12,99. Y por último, estas botitas. No me digáis que no son un amor. Son preciosas, me encantan, mami. Y bueno, estas salían a 25,99. También son de normal, son de nueva temporada. Ahora pasamos a Carrefour. A mí Carrefour es uno de los centros comerciales, ¿vale? Que es supermercado. Que más suelo comprar en ropa para Emma, porque en cuanto a calidad-precio, yo desde que nació tengo muchísimas cosas de ello y estoy súper contenta. Así que, mira, os enseño esta camisa, que también es ideal. Bueno, pues costaba 11 euros y estaba a 5,50, así que una compra estupenda. Después, este pantalón, que es tipo mallita, ¿vale? Aunque es más rígido, ¿vale? No son mallas en sí, pero bueno, así está súper, es súper cómodo. Estaba a 11 euros también y costaba 5,50. Y le cogí un par de camisetas, ¿vale? Para lo que es los chándal y también con un poquito de diario. Y estas me salieron cada una a 1,75, ¿vale? Cogí esta y esta. Y por último del Carrefour le cogí esta, sin chaquetón, sin manga, que bueno, a ella que pone muchas veces le estorba, no quiere llevar chaquetones, porque la manga y eso le molesta cuando estamos en el parque, eso sí me gusta que esté abrigadita. Y mira, por 4,50 que no lo cogí, la verdad. Y bueno, ahora por último pasamos a Zara, ¿vale? En Zara le cogí este peto, que es precioso. El precio no venía en la etiqueta, ¿vale? Pero creo recordar que me costó unos 8 euros, más o menos. 7,99 o algo así, ¿vale? Este vestido, que me encanta. Estoy deseando ir a ponérselo. Por 5,99, ¿vale? Estos dos pantalones que me encantan, los vaqueros de Zara son los que más utilizo porque se le quedan nuevos. Este estaba a 12,99, ¿vale? Me encanta. Y este, ¿vale? Este se lo cogí un poquito más grande, ¿vale? Y este estaba a 5,99, ¿vale? Este es más básico. Y este, bueno, que con los rotos y bueno, me encanta. Es que se lo tenía que coger. Así que este dentro de poco, en el momento que empieza a hacer un poquito de frío aquí en Sevilla, no se lo estoy poniendo. Después le cogí también esta camiseta, ¿vale? Esta salía a... Esta está marcada a 5,95, pero no me costó eso. Creo que me costó 2,50, creo, o 2,99, ¿vale? Y le cogí también un par de sudaderas, ¿vale? Para combinárselo con algunas mallas o algo que le compre. Esta sale a 5,99. Me encanta, pone
con su bolsillito aquí. Chulísima. Y está buena. Esta es que no me puede resistir, me encanta. Es ideal, vamos. Por 4,99. ¿Vale? Y ya por último, de todo, de Zara y de todas las compras que he hecho, que como habéis visto, son bastantes. Este chaquetón, ¿vale? O abrigo, como le queráis llamar, ¿vale? Es de punto, pero por dentro está forrado de borreguito. Y este es 25,95, pero creo que estaba al 50%. Es que le han quitado la etiqueta y estaban colgados, pero creo que eso, que estaba al 50%. Así que me costaría 12,95 o algo así. Vamos, me salió muy barato, la verdad. Y bueno, me encanta con sus pompones aquí, sus orejitas. Estoy deseando ponérselo. Lo que pasa es que aquí todavía hace muchísimo calor. Este y este, que este es un poquito más arregladito y eso. Cuando vaya con las camisas o los vestiditos y eso, pues ponerle este. Este no está forrado, ¿vale? Es por fuera de punto gordo de lana y por dentro es de tela nada más, ¿vale? Igual, este creo que es lo mismo. Han quitado la etiqueta y creo que estaba al 50%, ¿vale? Así que... nada, espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo diferente, no tenía muchas ganas de hacer una así porque he visto mucho haul de alguna youtuber y eso, y tenía muchas ganas de hacer uno pues comentando las cositas que suelo comprar para la pequeña. Bueno, pues nada, si os ha gustado, darle a like, que ya sabéis que me hace muchísima ilusión. No olvidáis suscribiros, ¿vale? Para estar al corriente de los vídeos y esos que voy subiendo. Y nada, por aquí os dejaré mis redes sociales, ¿vale? Por si me queréis seguir. Donde estoy un poquito más activa es en Instagram. Pero bueno, se lo publica en casi todo. Y nada, también comentaros que os dejaré en la cajita de información el enlace para mi blog, por si queréis echarle un vistazo. En él, pues bueno, publico todos los martes a las 6. Y bueno, son cositas de maternidad, de cómo va creciendo mi hija, consejos que puedo ir dando desde la experiencia. Y nada, así que muchísimas gracias por verme un día más, me hace muchísima ilusión cada vez que hay un suscriptor nuevo, me emociono muchísimo. Y nada más, un beso tote enorme para todos y hasta pronto.